más importantes de nuestro carnaval, el desfile. Estamos en la Plaza de Colón, en unos minutitos va a dar comienzo este desfile. Estamos con Rosa Pardal, delegada de seguridad, que es muy importante. Tenemos un gran dispositivo preparado para este día, ¿verdad? Exactamente, bueno, son casi todos los cuerpos de seguridad del ayuntamiento, participa policía local con un amplio dispositivo. Tenemos a 15 policías movilizados esta tarde, en coche, en moto, y bueno, controlando mayormente todo el problema de tráfico y demás. Decir también que además, como en casi todos los eventos, tenemos a disposición de los ciudadanos la aplicación Geopol, para que puedan hacer un seguimiento en cada momento de por dónde va el recorrido. Luego tenemos también un retén de bomberos, aparte de que nadie se preocupe, que los bomberos están, hay un retén en el parque para cualquier otra eventualidad, pero llevamos también, por los riesgos que puedan existir, que seguramente no va a pasar seguro que nada, pero bueno, hay un retén desplazado aquí también, y un amplio dispositivo de protección civil, que como también en cada evento colaboran gratuitamente y bueno, facilitan muchísimo la labor de todo lo que es el desarrollo de esta cabalgata. Un gran dispositivo el que tenemos, Rosa, porque es un desfile en el que va a acudir mucha gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Tres carrozas que llevamos también este año. Exactamente. Además. Y mucha gente animando. Muchísima gente, además va a charanga, un grupo de animación, se va animando la cosa. Sabemos que hoy hay partido importante, pero que bueno, que se ve que ya se va acercando ya la gente un poquito más, y esas tres carrozas, y a pasarlo muy bien todo el mundo, que de lo que al fin y al cabo se trata, terminar nuestro carnaval con este desfile, y que bueno, invitar a todo el mundo a que lo disfrute, lo vea, de una manera o de otra que participen. Muchas gracias, Rosa. De nada, a vosotros. Y abriendo este desfile, de ahí tienen un montón de unicornios. Estoy con Abel, Animasol Ocio, es el encargado de abrir este desfile de carnaval. Bueno, nos ha tocado este año, gracias a Dios, es lo que nos gusta, y bueno, que cuenten siempre para tema ocio y tema carnaval, pues bueno. ¿Cuántos unicornios vienen, Abel? Pues creo que vienen unos 48 adultos y 7 o 8 niños, me puedo equivocar arriba abajo en algunos. Desde las 8 de la mañana, señores, pintándose las caras, ¿eh? La verdad que sí, que hay que agradecer, porque bueno, hicimos un poco el llamamiento a todo el equipo y bueno, se fueron uniendo, y bueno, aquí está el trabajo de varios días de ensayo, y bien, la verdad que muy contento. Y animando a que toda la gente se una en este desfile, ¿no? Sí, claro, esto igual que muchas veces, ¿no? Lo hablamos con nuestro amigo de las chirigotas, de la comparsa y demás, de que a ver si la gente se une, y bueno, aquí vemos cómo se puede salir en el carnaval y pasarlo bien. Pues a pasarlo bien, que es de lo que se trata. A ver, gracias. Muy bien. Thank you.
mismo muerto. ¿Muerto? ¿Y a ti qué te gustan los carnavales? A mí me encanta el carnaval desde chiquitillo. ¿Y con quién viene? ¿Qué viene solo? ¿Solo? Sí, pues este año viene solo. ¿Claro? Que se anime el carnaval, que hacemos mucha gente que se anime. Eso. Que el carnaval que está bonito y que disfrute del carnaval. Y ya está, y disfrutar. Disfrutar el carnaval, mover el esqueleto, ¿vale? Que venga todo el carnaval, que el carnaval es bueno para bailar, para ver el esqueleto. ¡Viva el carnaval! ¡Viva! Que no quita el carnaval, que no lo quite. Vea, muchas gracias a ustedes, adiós. Que vengo de hacerme unos análisis y me ha salido la tensión buenísima. Hoy, menos más, menos hoy, más. Hoy, qué alegría, hija. Yo tenía ya ganas de acabar de hablar carnaval, porque yo soy más de Semana Santa, ¿sabes? Que me gusta a mí ver mi Cristo allí en la carrera oficial. Bueno, pero todavía nos queda desfile y Fuensanta. Hombre, la Fuensanta no me la pierdo ni muerta, vamos. Eso, eso. Y ahora que tengo la tensión bien exagerado. ¿Cómo vamos? Vamos bien, bien, ¿no? Vamos bien, vamos exagerado, hija. Mucha más gente a este desfile, hemos visto a las chirigotas Ya no vengo más, ahí tocando la caja y animando, y aquí se van metiendo, que tenemos un grupito muy bueno de gente. A ver, chicas, chicas, a disfrutar del carnaval, ¿no? Sí, sí, a disfrutar. Sí. Menudas pestañas, ¿eh? Sí. Hombre, para eso la venden. Muy grande, muy grande. Y la mamá orgullosa de... La mamá de Abel, la mamá de Abel. Eso, hola, hola, hola. Que la mamá muy orgullosa de que los niños se lo estén pasando también, ¿no? Se lo han pasado genial, muchas gracias por todo. Lo han disfrutado, vamos, como nunca. Bueno, y eso es bueno, que también estéis vosotras aquí disfrutando. Una experiencia muy bonita. Y para los niños más. Muchas gracias. ¡Besos! Nos íbamos a tirar río, pero no Montero, que va un poquito flojito de agua, y hemos dicho, bueno, pues nos metemos en el desfile. El desfile mejor, ¿no? Bueno, que vais muy chula, que me han encantado los detallitos, con sus aletas y todo, ¿eh? Nos falta nada. Vamos muy completito. Que soy un grupo de amigos, familia. De amigos. Amigo. Y os gusta el carnaval, supongo, porque va a venir, ¿o no? Siempre, todos los años, sacamos un disfraz y todos los años nos ponemos de acuerdo y nos vestimos. Pues muy bien, voy a seguir disfrutando del desfile. De la 3.
dejó en este desfile de carnaval y muchos papelillos que me están tirando. Ya, ya. ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Bien! ¿Estáis contentos de haber participado en el carnaval? Sí. ¿Qué lo está haciendo lo mejor de todos estos días? Esto. El desfile, ¿no? Y tenéis muchos papelillos, por lo que veo, ¿no? Bueno. ¿Animamos a los niños a que el año que viene participen en este certamen? Sí. Y además te lo pasan muy bien y hacen muchos amigos. Y hacen muchos amigos. Pasando, queda todavía unos días en la Fuensanta, estuviste en el centro comercial, ¿no? ¿Qué dices? Sí, ayer. ¿Y bien? Sí. ¿Sí? Bueno, que se nos van. Un besito a la gente. Otra charanga animando este desfile, ¿cómo se llama? Es un grupo de amigos. ¿Un que grupo nos de amigos? Sí. ¿De aquí? De aquí, de Cija. ¿Y animar el desfile? Animar, ¿no?, una mijita, que está la cosa muy mala para estar triste en carnaval. Eso. Hay que animarse una mijita. ¿Y quién viene? Que veo que tenéis todos los instrumentos, ¿no? Tenemos de todo. Cada uno ha estudiado lo suyo en su casa, nos hemos juntado todos, que somos un grupo de amigos. Y a disfrutar y a ensayar es lo que toca. La música es lo que hace, que une mucho. Pues eso, y animando a toda la gente. ¿Toca algo, un poquito? Una mijita, el platino. Venga, va. Para,
Con los grupos que vienen al teatro y eso, o sea que todavía tenemos este año que andaba para rato. ¿Y la chirigota qué tal? ¿Ya no vengo más este año que...? Que yo creo que venimos otra vez. Nos hemos pasado de lujo. ¿No? Sí, sí. Está bueno. A la playa no sé, pero a carnaval seguro. Princesa, acompañada del Mario Bro, va muy bien acompañada. Sí, sí, aquí para que me salven todos. Bueno, y los demás amigos, ¿dónde lo hemos dejado? Luego los recogemos. Luego vendrán. ¿No? Luego vendrá Luigi. ¡Madre mía! Bueno, con los chicos o las chicas de Uke Bochorno, que tenemos primer premio en Carmona. Digo, aquí estamos celebrándolo. Eso. Y esta noche creo que va a ir al
Alcalá de Guadaira. Alcalá, si también nos traemos. A ver si nos traemos algo, por lo menos ya tenemos algo. Un carnaval lleno, José David. Perfecto, y todavía. ¿Qué tiene? Por el café que me estoy bebiendo. Estábamos hablando del primer premio de Carmona. Carmona, ganamos el año pasado, ganamos este año y después vamos a Parcalá, a ver si nos llevamos también otro premio. Un carnaval de 10, ¿eh? No podéis pedir más. No, que va. El año que viene, más y mejor, a lo mejor. Eso, venga. Vámonos. Hay que superarse. Thank you.
chulísimo, porque se lo han pintado él, a que sí, a que te lo has pintado tú, el delantal, ¿sí? Y se llama José Carlos porque su sombrero tiene, el gorrito tiene su nombre. ¿Te lo estás pasando bien? Ya has hecho dos desfiles, ¿no? Sí. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Sí? Yo le digo, tema chulo lleva y su caja también para tocar, ¿no? Pues tócame un poquito la caja, a ver. Tócala un poquito. Dale fuerte, ¿no? Son guapas. Mira, mira, el mago de Oz. El mago de Oz. Mira, ella es la universo. La universo, la adoro, sí. La adoro, sí. Es para el pájaro. La abuelo, no. Y yo, la guapa, porque yo soy guapa. El cuento completo. Me encanta que viene la familia Ada al completo. A ver, ponelo por aquí que os veamos. Familia, todo. Ya, este es el mejor, este es fétido, este es el mejor. Hombre, este es el mejor. Me ha encantado cuando he visto, no falta ni un personaje. Mira, miércoles. Está ahí todo, vais estupendamente, me encanta. Pero vais animados, vais metidos en el papel. No, no, vamos, vamos animados, hombre. Eso, eso es lo importante. Eso es el carro, fíjate si vamos animados, mira el carro. Y disfrutad, y disfrutad. Pues estáis muy guay. Gracias. Madre mía. Uy, detrás de esa careta va Mario. Bueno, lo conocemos por la altura. ¿Qué tal, Yaye? Muy bien, muy bien. Disfrutando del carnaval, sí. ¿No? Que hay que participar en todas las como fiestas. Sea, lo primero que pille, pero hay que salir. Hay tú que salir. Chula, ¿eh? Bueno, gracias, te la Cristina. Va muy guapa. Tú igual de guapa que siempre. Él no tanto. Oye, yo para mí que había equivocado de fiesta, ¿no? Que esto es carnaval y esta gente viene... Que esta gente vienen de Pamplona, directamente de Pamplona vení, ¿no? Digo, venimos aquí a disfrutar de las fiestas estos años, estos días. ¡Pachín! Y aquí del Betis. ¡El del Betis! ¡Ay, madre mía, que nos pilla el toro! ¡Oye, Anchón! ¡Ay, ay, ay! ¡Anchón! ¡Anchón es Caracúa! ¿Y os gusta el carnaval? ¿Os está gustando el carnaval de...? Sí, aquí es con el casco la gente, ¿eh? ¡Que te pilla, que me da yuyu! A ver, que te vea, espérate. No, mira. Que yo estaba buscando a Ángel, yo decía, ¿de qué vendrán este año disfrazados? Y aquí lo tenemos. ¡Hola! ¡Que cada año superáis! Y sí, nada más.
más fresquito, este es de este año más fresquito todavía. Joder, qué calor. Va, es muy guay, tío. Venga, gracias, hasta luego. Ahí va Ángel, amigo Ángel de Mira, que todos los años busca un disfraz original. Lo vimos de Ramón de Soto, un año iban del fotógrafo, y este año con la fiesta de San Fermín. Mucho carnaval, muy largo. Que estáis cantando por todos sitios, que, por todos lados, que por yo os veo. Por todos lados. Y muy contento, ¿no? La gente muy contenta con vosotros. Muy contento, ha salido, parece que ha gustado y estamos muy contentos todos. Y pega un pelotazo. Sí, hola ahí. Pues ya mismo pensáis la del año que viene, ¿no? Claro, ya hay paso doble, ya hay paso doble. Eso es bueno, eso es bueno. La que nos queda que va a retobillar. No, tío, después del desfile esta gente tiene trabajo, tela. La chirigota, los cuñados. Y aquí las cuñas. Celia Tesoro, está guapísima, ¿eh? Como su tito, tiene que ir vestida. Igual, ¿no? Y tan contenta, te faltan los colores. A mí también me faltan los colores. Tenemos que pintar luego. A ver, ¿dónde está el tito? Aquí. Los cuñados. Cuñado, dando caña aquí. Perdóname. La verdad, muy contento. No nos podemos quedar, hombre, para ser el primer añito con gente nueva, estamos bien. ¿Ya pensando para el año que viene? Ya más o menos. Todavía no hay claro, pero hay algo. Bueno, lo importante, animando en el desfile. Animando un poquito, ¿no, Cristina? También hay que disfrutar, ¿no? ¡Vamos, que nos vamos! Voy guiando el tráfico para que no se equivoquen. A derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y los papeles, que no llevan menos que una liebre. Los papeles. El correo, mira el correo. Madre mía. Y ahora la moto de correo. Lleváis muchas cartas. Mucha. Ay, no le faltan las cartas. Vamos guiando el tráfico, venga, guiando el tráfico. ¡Vamos!
de carnaval de Écija en este 30 aniversario. Muchísimas gracias a todos los que martes y jueves estáis ahí pendientes de Écija Comarca Televisión para ver el Vamos que nos vamos. A toda la gente que me preguntaba, ¿pero tú cuándo vas a empezar a grabar? Pues nada, el programa se ha hecho como no podía ser de otra forma, para disfrutar y para vivir el carnaval, para conocer a los grupos, a los pregoneros, a las chirigotas de Cañada Rosal, todo un poquito para vivir nuestra fiesta. Muchísimas gracias a todos y a mí solo me queda decir, como hada del carnaval, que el año que viene volveremos. Y con el desfile ponemos punto y final al Vamos que nos vamos de 2017. Ahora que lo pienso, no sé qué hubiera sido de mi carnaval sin este programa. Gracias a él conozco de primera mano todos los entresijos de esta fiesta y lo mejor es poder compartirlos con todos ustedes. Gracias a todos los que día tras día habéis seguido el programa. Sois por quien merece la pena todo el trabajo. Por supuesto, mi paseo por esta fiesta va de la mano de quienes la hacen posible. Las chirigotas, ojo que bochorno, ya no vengo más. 30 años de carnaval y me acabo de enterar por WhatsApp. Los cuñados, los follow me, las princesas de la casa, los despertadores, el murgón 30 años no es nada y el cuarteto, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. El hada del pasado me contó que se lo pasó en grande reviviendo los inicios del carnaval y que está muy orgullosa de que en Écija se siga apostando por esta fiesta. Este 2017 ha sido sin duda muy especial, pues hemos cumplido 30 años de carnaval. Ahora nos queda seguir luchando y disfrutando de una de las fiestas más bonitas de la ciudad. Un repaso a la historia de nuestro carnaval que hicieron Rafaelillo, Ramón y Jorge a modo de pregón. Qué buen inicio de fiesta tuvimos gracias a estos tres genios del ritmo del 3x4. También momento para los más pequeños. Lucía, Pastor Marín, una preciosa Alicia en Écija de las Maravillas. Así lo reclamaban su pregón. Más tiempo para los niños, que son sin duda el futuro de esta fiesta. Gracias, mi niña, por compartir con nosotros tus vivencias carnavaleras, que a pesar de tus 11 años de edad, afortunadamente, son muchas. Un saludo y un beso muy especial para mis amigos de la chirigota del Coco de Cañada Rosal. Ha sido un placer volver a veros y disfrutar de vuestra compañía. Y enhorabuena de nuevo a la chirigota Ojo que Bochorno por ese pase a cuartos y los primeros premios en Carmona y Alcalá. El carnaval es pura magia, diversión, sonrisas y alegrías. El carnaval es echar un buen rato entre amigos al son de una coplilla. Es pasar horas en una cola para comprar las entradas. Es tiempo de disfraces y máscaras, de coloretes en las mejillas, de emoción al escuchar un paso doble, de carcajadas al ritmo de un cuplé. El carnaval es tiempo de montaditos de lomo y arroz, acompañados de una cervecita en algún barrio, Puerta Cerrada, Fuensanta, La Zarzuela o Plaza de Toros. Es cantar en la calle al son de las carcajadas de los allí presentes. Con todo esto, ¿quién no va a querer disfrutar de la fiesta de Don Carnal? Y sin más, esta hada del carnaval se despide, ya pensando, cómo no, en el Vamos que nos vamos de 2018. Muchas gracias a todos.